Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programita más de Estocando. Felicidades, niñas. Hoy es día de la mujer. Me siento mujer con poder. ¿Cómo andamos? ¿Cómo se la pasaron este finecito? Cuéntenmelo todo. Pues, relax, X. No hice nada, me enfermé. Gracias, camarones. Bye. ¿Del estomaguito? Horrible, una infección horrible. Diarreíta y todo. Diarreíta, vomito, okay. Todo. Me qué lo pasé bueno, en cama. Qué bueno que no grabamos, en fin. Sí, ya sé. Imagínate. ¿Y tú? ¿Ah? Yo relax. O sea, todo súper relax, ¿sabes? Soy muy relax. No saliste. No, yo no soy así. Pues qué raro, fíjate, qué raro. ¿Por qué me toman? Pues por quién mato. Bueno, y bueno, pues también mi fiesta estuvo relajada. Yo sí fui unos 15 años que me invitaron y... De chambelán. Pues, sí. No, ¿cómo que? ¿Qué años que yo no voy a unos 15? Harto bailongo. Pero los extraño, bailongo. Los extraño, me dan ganas de ir a unos 15. ¿De quién eran? De una amiga, ahora sí que de una amiga de un amigo. El colado. Es la verdad. ¿Qué oso? Fui invitado. ¿Y no del te invitado. Da pena decirlo? No, pues no. Pero ¿sabes qué? En unos 15 años yo fui a... Ni siquiera sabía de quién era. ¡Felicidades! O sea... Ay, no, yo no lo he hecho. En los 15 años vale de todo. Sí, casual. Aparte, pues es una niña de 15 años, ¿no? Más que nada. Pues yo no creo que le importe mucho tu presencia. Ay, al contrario, para ella mejor que estuviera allí en el salón. Ah. Sí. Y bueno, pues estas son, van a ser, voy a decir más bien, no son, voy a decir, las redes sociales del programa. Si ustedes quieren seguirnos en Facebook, pueden hacerlo en facebook.com/estoqueandooficial. De hecho, están saliendo al aire en este momento. O si quieren seguirnos en Twitter, pueden hacerlo en @estoqueandoofi. Ahí pueden ver todo lo que vamos a publicar, videos, comentarios y demás cosas que se nos van ocurriendo en el momento. Sí. Y una vez dadas las redes sociales del programa, pues nos vamos con las redes sociales personales. Pamelita, ¿cuáles son las tuyas? Mis redes sociales me encuentran como Pam Octis con TH. Síganme, ¿va? Ya estoy publicando un poco más cosas, ¿se han dado cuenta? O sea, no muchas, pero he publicado un poquito más cosas, ya, pues ya dije, es el momento, es ahora o nunca. Ay. Muy bien. Pues si quieren ver todo lo que publica Pamela, pues ahí ya tienen cómo seguirla. Danielita, ¿cuáles son tus redes? Mis redes sociales en Twitter está Alexis Trillo y en Instagram Alexis Soy. Para que me sigan, ya no posteo tanto, flojerita mil, pero me enfermé, pero ya prometo ya... postear más cosas. Era parte de que publicaras esto. Ay, sí, yo en el baño. He hecho 3 kilos, ya sabes. Bajé 3 kilos. Pero bueno, si ustedes quieren seguirme a mí en Twitter, pueden hacerlo en @andrepop con triple E y todo pegadito. O también lo pueden hacer en Instagram como andrepop con doble E y todo pegadito. Ahí también pueden ver todo lo que voy a publicar, yo sí publico y demás cosas, ya saben que de todo. Me encantan todo tus publicaciones. ¿Por qué? ¿Las admiras acaso? No. Bueno, pues una vez dadas las redes sociales, tanto personales como las de el programa, nos vamos con lo insólito y las tendencias. Y bueno, pues ahora sí que entrando en temas de pues chisme. De lo insólito, más que nada, de les traigo chisme. Algo pues que concierne mucho con el Día de la Mujer. Ya te dije, es el Día de la Mujer. Ni pues, te acordabas. Hay que sacar algo. Mentiroso. No, sí, sí, sí. Ni sí, te acordaste, yo no te lo recordé en Facebook. No, para nada. Pero bueno, yo dije, pues algo acorde, ¿no? Y resulta que buscando en la web me di cuenta de que, pues, hay una mujer que hace música con su vagina. ¡Ay, qué padre! Muchas hacen música con su vagina a la hora, ¿eh? ¿Tú eres una de ellas? No me acuerdo. ¡Me han dicho! No, pero es que esta mujer verdaderamente hasta se pone una... flautita. Una flautita. ¡Aquí no es cierto! Sí. No, esta Dani lo que es corista. ¿Es corista? Ah, mira, ella le corea. ¡No, hombre! Y miren, para que vean, vamos a poner, a ver si Cabina nos puede poner el video con audio para que ustedes vean cómo es que esta mujer produce música con su vagina. Nos dice... Ha ha ha!
No puedo. ¿Qué tal, ¿Qué tal? No, es muy desagradable eso, ¿no? Puedo creerlo, estoy en shock. Pues es que no es que sea desagradable, es que cómo produce el aire. Pues algo muy desagradable para que produzca ese aire. Le papalotas. No sé, sí, o sea, va caminando por la calle, estoy así de aplaudiéndole a todos. Neta. Pues yo digo que por ser día de la mujer, ustedes llegando a su casa deberían de intentar. Sí. ¡Hombre! No. Claro. No. Con eso no sé. Igual y se echan hasta el himno de la alegría. ¡Ay, qué asco! Pero bueno, pues esa fue la nota insólita. Ahí nomás se las dejo para que ustedes se den un ligero quemón de lo que se puede llegar a hacer, ¿no? En los ratos de ocio, literal, en los ratos de ocio. No puedo. Porque no creo, la verdad, que ella haya dicho, yo puedo hacerlo, me meto la flauta. O sea, tuvo que estar sí, como... Sí, es que o sea, tuvo que estar practicando lo que te digo. A lo mejor agarraba juguetes sexuales y como ya no encontró más, dijo, voy por la flauta, está... this big, pues va, voy a probar. Y pues se le introdujo, ¿no? Y dijo... Sí, suena. Sí, suena. Me echo las de Beethoven. No, qué horror, de verdad. Estoy en shock. Bueno, pero pues eso fue el insólito de esta semana. Espero que les haya gustado. Pues no sé si les gustó, se les hizo desagradable, pero ahí se los dejo, ¿no? Y bueno, pues entrando pues, en cuestión de tendencias, ¿qué tendencia nos tienes, Pam? Pues en tendencia les tengo un programa un poco famoso, de que es La Voz de México, ya saben. Ajá. Y pues bueno, en este programa ya dieron a conocer quiénes van a ser los coach. Y pues hay una que no me agrada mucho, que es la mujer, la que va a estar ahí. ¿Quién? Está Gloria Trevi. No me gusta, nunca me ha gustado. Oye, espera, ella estuvo en el reality, nada más que en otros, ¿no? Ah, bueno, sí, ella estuvo en la de pequeños... Ella estuvo en La Voz Kids, ¿no? O no, en Pequeños Gigantes. Pero ahí están los coach, que es Gloria Trevi, Alejandro Sanz, que repite. Exacto. J Balvin y los Tigres del Norte. Sí, tiene que haber uno de tipos diferentes. Sí. Como que es muy variado. O sea, difiero con Alejandro Sanz porque ya estuvo. Sí, hay muchos que pudieron haber metido. O sea, no entiendo por qué repiten Alejandro Sanz. Sí, ya había estado. Pero lo quiere la gente y se me hace que es el como que el más internacional. No, yo creo que hubo... Bueno, de hecho, hay, sí. Obviamente hay personas que prefieren más a Ricky Martin. Ah, que bueno, Alejandro Sanz. Por o sea, de quererla... Ah, no, obvio. Sí, o yo sea, también no, lo hubiera querido, no. Ricky Martin lo amo. Pero a lo mejor Ricky Martin por cuestiones de trabajo no puede. Ahorita está haciendo un buen de cosas, Ricky. Pues sí, pero... Ando ocupado. O sea, estoy como que bien con todos, excepto con Gloria Trevi, porque no es como muy mi... De mi agarrado, ¿verdad? Pero bueno. Que te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en The Voice, en Estados Unidos, por ejemplo, Cristina Aguilera y todos repiten. Sí. Lo que pasa es que aquí no se acostumbraron a que cada temporada había coach nuevos. Uh-huh. Porque entonces, como que baja el rating y necesitan subirle con algo. Pero pues a ver qué. Digo, los Tigres del Norte, digo, para el concepto de música que ellos manejan. Sí, pues, está bien. Tienen que haber de un tipo como fue Espinoza Paz, como fue Jenny Rivera, como fue todo. Con quien yo tengo duda es con... J Balvin. Ay, yo lo amo. No, pero J Balvin es lo que está... De reggaetón. Sí, o sea, últimamente, desde la voz pasada, que fue la de Wisin y Yandel. Sí. O sea, antepasada. Pero metieron igual como un reggaetón. Ya están como metiendo más reggaetoneros porque es algo que ahorita está como que de moda. Un leve. Pero se les hace como que... Balvin pueda dar cátedra vocal a alguien. Es que es productor, o sea, igual no, pero sí le sabe, o sea, él no canta, ¿no? Pero sí le sabe, ha estudiado mucho, la verdad es productor y ahorita está en el número uno, y si vendes por algo... Sí, pues habrá que ver con qué tanto nos convence, ¿no? Nos convence más que nada. Y bueno, pues... Danielita, perdón, es que me hablan las voces del estudio y me quedo callada. ¿Yo qué? Danielita, ¿qué tendencia nos tienes? Ay, pues que en las redes sociales ya saben, me encontré, yo soy a mi fan. Ajá. A mi fan, digo... ¿A tu fan? ¿Cómo? ¿O a tu ídolo? ¿Qué tienes? A mi ídolo. Ajá. Que la amo, Kim Kardashian, ¿no? Ajá. Pues que fue trending topic ayer mundial y antier también, o sea, fue como que la noche y todo esto... Porque subió a las redes de... Ya ves que estuvo su segundo hijo apenas y todo esto. Y subió a las redes, pues, otra vez completamente desnuda. Dijo, ¿saben qué? Andale. Me desnudo. Oh, my God. Me desnudo completamente porque no quiere decir que tenga hijos y que no me pueda desnudar, que tengo un cuerpo perfecto, pero ajaja, la cachamos. Oh, my God. ¿En qué? La cachamos porque la foto que subió a su Instagram, ajá, pues...
está photoshopeada. ¿En serio? Entonces ahí nos dimos cuenta que el espejo se le olvidó photoshopearlo también. O sea, ¿ven que el reflejo de hasta abajo está sí, como... Sí, se ve, ¿no?, como curveadito, ¿no? Ese, o sea, como que la pierna está así, uh-huh, la de abajo, y abajo como que está más ancho, ¿no? Entonces que hoy en la mañana vuelve a subir otra foto, ya mejor photoshopeada, y ahí ya no la pudimos encontrar nada, pero sí es de valor, sí tiene un cuerpazo, la verdad, pero pues sí anda ahí. Ay, no estoy photoshopeada. Bueno, pues también tenemos que ver el de que hay muchas actrices que han tenido hijos y todo eso, de que en cuanto tienen al hijo, se operan, se hacen la lipo, porque hay muchas cosas pues a eso. No digo que esté mal y que a lo mejor, obviamente de que se cuida, ¿no? Porque ya para tenerlo así marcado, el abdomen y todo, pues sí. Pero también existen las operaciones, que es algo que aquí es su, sí, sí, su sí, máximo. No, ya se operó muchas cosas, sí, después exacto, del embarazo. Y pues ahí yo digo que se lo operó, o sea, dijo de ahí me opero, pero tengo al hijo y pues voy. Sí, todo. Se le ve la cintura como demasiado extraña o rara en la foto, ¿no? O sea, yo digo que dos hijos y la panzota tremenda. Es que aparte las pompotas que tiene, se ve como extraña, ya se ve rara. Sí, ¿no? O sea, se ve como muy... rara. O sea, se me hace falsa, sí, se me hace un poco falsita, porque sí, la lipo sí le andan, a ver, cintura, le hacen una cintura para que se vea más grande en sus caderas, sí. Entonces, pues, y hoy subió en la mañana, como a las 4 de la mañana, dice, ¿saben qué? Pues quiero desnudarme otra vez, y volvió a subir otra foto, desnudo completamente igual. Pues también ya le gustó. Sí. Y dice, ¿sabes qué? Me estoy vendiendo porque... Bueno, pero es algo que ella así le hizo famosa. No, y que o le sea... da muchísimo rating, ¿no saben? Todas, los... Pues yo no sé de qué manera la gente la empieza a contratar y está sacando su nuevo disco y todo. Porque ya quiere ser cantante. Kanye West le quiere hacer su música y la quiere producir. Entonces, pues ya está haciendo todo y fue trending topic mundial ayer y antier. ¿Por qué? Pues se nos desnuda. Pues ahora ya cualquiera quiere cantar y sacar discos. Sí, oye, lo que te decía, hasta yo. ¿Qué cosa? Mañana yo, o sea, de solista. Vámonos a cantar. Bueno, y pues la tendencia que yo les traigo está medio fuerte, medio complicada. Ay, no me y nos atañe a todos. Resulta ser que pues están llevando a cabo el proceso de selecciones en Estados Unidos. Y resulta que sí, claro. El señor Donald Trump, del cual, el que está apareciendo en pantalla, del cual yo resulta un poco molesto hasta verlo, ¿no? Sí. Pues resulta de que está en contra de los mexicanos y dice que somos básicamente como una escoria, una basura, y que él no quiere a ningún mexicano en su país si él llega a ganar las elecciones. Pues sorry, porque Los Ángeles, sí, güey, está atascada de mexicanos. Exacto. O sea, ¿cómo? Aparte que ya tiene... todo el mundo está ahí hablando de que está súper en contra y muchos famosos la están apoyando, como sí, Taylor Swift. Exactamente. Miley Cyrus también dijo que los mexicanos en su país únicamente sirven para hacer la servidumbre. Así tal cual lo dijo. Oye, Miley, me callas bien, chiquita. Exactamente. Me callas bien, mira, chiquita. Ahí está. Tan bonita que te ves, sorry por tus comentarios. Pero pues también dices comentarios que depende de un mexicano. Porque como dice, o sea, a lo mejor y sí los ayuda para la casa, para el aseo, para lo que quieras, pero lo necesitas y le estás pagando por algo. Entonces, si realmente, o sea, estás como en contra de ellos, no les pagas, no les das trabajo y no haces nada por ellos. Mira, ahorita me está comentando por monitoreo que que al parecer Miley Cyrus primero dijo eso, que después ya como que se retractó un poco y dijo, bueno, va. Apoyo poquito a los mexicanos. Digo, nada tonta, porque a fin de cuentas el mercado latino le ha resultado muy bien a ella. Mucho. Porque es bastante seguida por fans latinos, ¿no? Uh-huh. Otra de las cantantes que dijo, yo voy a favor de los latinos, fue Demi Lovato. Ah, ella sí, dijo, yo voy, mira, está en pantallita. Porque tiene igual un poquito de raíces latinas. Exactamente, sí, sí. Entonces digo, sí está mal. Aquí el punto es que este señor va a la cabeza en muchas de las votaciones que se están llevando en el país. No a la cabeza tanto, nada más, o sea, sí está dando de qué hablar, pero no a la cabeza, sino me doy un tiro. Está como en 43%, más o menos, como algo así, lo vi en las noticias esta mañana. Ojalá que no gane, porque lo odio. Sí, no. Aquí el punto es que sí hay muchos norteamericanos que están como a favor de los latinos y dicen que si llega a ganar él, ellos se retiran a vivir a Canadá o a algún otro país porque no quieren estar ahí. Es que, o sea, casi la mayor población de Estados Unidos obviamente son de Estados Unidos, pero también la otra mitad son latinos. Y no solo mexicanos, también hay cubanos y todo eso. Y también, o sea, ¿qué esperas? De que después de que le están diciendo que los mexicanos no,
O sea, obviamente también los latinos nos van a apoyar, sí, porque claro, no son latinos y son parte de... Por supuesto. Sí, primero los mexicanos, después ya los colombianos. Ya me odian a todos. Se me hace una actitud como muy, muy de Hitler, esa actitud, sí, como cañón. Muy racista, ¿no? Sí, súper racista. De por sí él es muy así. O sea, es su muy, programa muy era así. De correr a la gente, o sea, sí. Era de tú. Te corro, o sí, sea, ¿quién vio su reality? Era una reality. Aparte, supuestamente yo escuché comentarios en varios medios de comunicación en donde él decía que si él llegaba al poder, hacia la que él iba a deportar a todos los mexicanos que viera, pero no los iba a deportar a su lugar de origen, los iba a deportar a otro lugar y que ya de ahí ellos se fueran a su lugar de origen. Maldito. Como, eso es como joder, pudieran. Joder, a la sí, claro. Es eso. Y que él sí iba a poner un muro en lo que sería la frontera de México con Estados Unidos, tipo el muro de Berlín. Y que dices, nosotros lo íbamos a pagar. ¿Qué? O sea, de todas maneras, ¿cómo? Yo siento que la mayoría de los americanos no creo que le apoyen tanto porque literal, 2 años estuvo este Obama y totalmente diferente a este. O sea, desafortunadamente ya no pueden elegir otra vez a Obama, pero, o sea, después de tener un presidente de esa magnitud, para tener un güey así, que es un racista. Ay, te juro que hay gente que lo sigue y lo sigue. Ah, claro, Obama, pero... O sea, que neta están ahí hablando y ellos, sí, sí, te amo. Es como, ¿qué onda? O sea, es en serio, no, pero lo bueno. Siento. Y si te llega este programa... ¿Estamos ahí? Y si te llega este programa, Donald Trump, mira... Ay, sí. Para ti. Y al rato ya no pueden pasar a Estados ya Unidos. No pueden pasar. Vetados. Al cabo que ni quería. Bueno, pues una vez dadas todas las tendencias y lo insólito de esta semana, nos vamos a un pequeño corte comercial, pero no te vayas, porque entonces sí regresamos con espectáculos, sexo y demás cosas que se nos van ocurriendo, ¿va? ¡Volvemos! TV, 3 años. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces a Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Y bueno, regresamos después de este pequeño corte comercial y ahora sí, pues, nos vamos a una de las secciones que más nos gustan en este programa. ¡Nos vamos a espectáculos! ¡Oli, amiguitos! ¿Cómo están así? Bueno, empezamos con los espectáculos. Les tengo que... Ven que se ha rumorado que Paulina Rubio está embarazada, que sí, sí, que sí, sí, no, no sé qué. Al final dijo que sí. Y pues apenas este fin de semana ya nació su bebé. ¿Ya así nació? ¿A poco? ¿Ya nació? Oye, pues ¿en qué momento? Pues es que de por sí le estaba... ¿No como hizo panza mucho entonces o qué? No, o sea, sí hizo, pero súper leve. Y como que dijo, no voy a decir nada, no sé qué. Y no, no la adoptó porque sí, sí, en unas fotos, en algún concierto que dio, ya le vea que se veía como la pancita. Entonces, por sí, lo ocultó. Y luego, su mini pancita. Pues es que debe haber tenido un ratoncito de hijo. Pues quién sabe. Pero de todas maneras, ella es muy flaca. Bueno, sí. O sea, es muy flaca y hay personas que son flacas y apenas se les ve un gramo de panza. O sea, se y pues, exacto. Y pues, este fin de semana, por fin nació... Y es que esa imagen que vimos porque la imagen que vimos ahorita es de otra embarazada de Jacqueline Bracamontes, que igual dijo que otra vez nuevamente embarazada y otra vez tendrá gemelos. A una bebé, no, a niña. A niña, ahí está la imagen del ultrasonido, por eso les decía que no. Oigan, pero aquí hay una cosa, o sea, ella lo hará adrede, el hecho de que cada que hay una voz de La Voz México, ella está embarazada. ¿Es neta que será adrede? Pues no sé, ha de decir, pues yo creo que La Voz me va muy bien, es como mi amuleto y pues tengo a mi bebé. Oye, pues ya no más falta que les ponga los nombres de los coaches de la temporada en turno. Sí, ya sé. Jake Bobby. De hecho, se va a llamar Renata, si no mal recuerdo. ¿Renata? Ajá, su hijita, la que va a tener a penitas. Uh-huh. Pero ya tienen un buen de niñas, ¿no? Según yo. Tiene puras niñas. Tiene puras niñas, porque el otro él tuvo gemelos y se le murió una, ¿no? El niño. Y que era niño y pues se le quedó la niña, porque iba a ser Jaquelita y el nombre de su esposo. Ajá. Y pero pues ya no, ya tan no. Cursis ellos. Entonces ahorita van a ser puras niñas y otra vez ya está esperando a su tercera. A Martín, exacto. Iba a ser Martincito y Jacquelinecita. Pues qué bueno, mi chiquita, porque se ve que le encantan los niños. Y se embaraza. No, y se ve que tiene con qué mantenerlos. Pues, le encantan los niñotes para estar embarazo y embarazo. Pues oye, eso que espera ni para la cuarentena. Ya nació el otro, ya está embarazada el otro. También. Oye, el año pasado no hubo voz, por eso no encargó niño. Ah, exacto. Oye, ¿qué onda, no? Y de hecho, ¿Es verdad? Y cuando fue la primera temporada se embarazó de los gemelos. Después fue la segunda, se embarazó. Y ahora te va a hacer la tercera y se volvió Oye, Jackie. Andas o con sea, vos, ¿qué pasa ahí? Ahí a la generación 10 y Jacqueline con el Kinder. No, hombre. Pero obviamente tienen la posibilidad, porque también para estar así cada rato, tener hijos, pues... Pero déjame decirte que Televisa únicamente firmó para 5 voces. Esta es la última, sigue Jacqueline. Pues ya. ¿Se le acabó? Ya mejor lígate porque este va a ser tu último chiquito. Yo te recomiendo que te ligues, Jackie. Y pues bueno, cambio de tema de las embarazadas. Nos vamos a una que no está embarazada, obvio. Uh-huh. Pero a una actriz que es Daniela Luján, que ha sonado últimamente ya mucho de que si se operó, de que no sé qué. Ella dice que no se ha operado. Yo digo que se operó la nariz. Ah, sí, la nariz sí. Hace mucho se operó y la se quitó sus cachetes. Y de hecho, sí. Y de hecho, una vez. ¿Cachetes? Cuando, claro, cuando empezó quitan. A subir esta foto, su cambio de look, fue. Está escuchando, ya sabes, en el radio con Roger González. Uh-huh. De que le preguntó, oye, Daniela, ¿te operaste? No sé qué. Y ella dice, no, yo soy 100% natural. ¡Jura, yo Daniela! No me he operado nada. Lo único que cambié fue el cabello. El y cabello la dieta. Que puso. Ajá, exacto. Pelirrojo y ya, entonces se ha rumorado muchísimo que hizo, pero no. Y de hecho, ayer estaba viendo un meme en el que está, se cuenta, aquí está esta Belinda, uh-huh, el antes y el después, Eiza González, el antes y después, y hasta abajo la foto que estamos viendo ahorita, que vemos ahorita de Daniela Luján.
y ponen así de que la que es bella, la que es bella, bella, la que no, que se opere, o sea, refiriéndose a Belinda y a esta Isa González. Que se han operado bastantes cositas. Sí, exacto, y dije, o sea, tú también te operaste, mamacita. Sí, claro que se operó. O sea, el mentón y los cachetes, como tú dices. Sí, 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 que los cachetes, aunque esté muy delgada, en verdad no se le quitan. Es que era muy, o sea, era cachetona, o sea, no era gorda, porque no, pero era cachetona y pues solamente ahorita ya se le ve... así la cosa. No, digo, cuando apareció en Familia de 10, sí, era un asco, perdóname Dani, pero era un asco. También como que soy yo, la amaba ahí. Ese es el rumbo que tenía. Neta, jamás. Es que, no le quedaba. O sea, yo de verdad la veía en Familia de 10, yo veía a Peggy, la veía ella, y decía, ¿quién es quién? ¡Qué poca! De verdad. Es que sí, está, es que ese rubio la hacía más engordada en vez de hacerle un favor. Sí, le sí, no, era horrible. Es que a lo mejor y pensaron, tiene ojo claro, le ponemos cabello güero, y no le quedó, o sea, colores fuertes como el que está ahorita, el color rojo se le ve muy bien. Y también el caza antes tenía porque tiene cafecino, ojos mielecinos, verdecillos. Los tiene, ¿no? Verdes. Ajá. Entonces el rojo le es su mejor opción. Y resalta. Sí, entonces es algo que ha tornado mucho que en la vez de que se operó, no se operó, qué va a ser, qué pasó ahí. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Va a ser una novela? ¿Por qué va a ser algo? Ahorita está, va a estrenar una obra de teatro. Sí. Está por estrenar. Ay, pues ojalá que se ponga las pilas y llegue muy alto. Que te voy a decir una cosa, ella como actriz es muy buena. Creo sí, que se estaba perdiendo por ahí, pero por cuestión de la imagen. Siento que no la mandaban llamar por su imagen, porque sí estaba bastante federicona la muchacha. Ay, pero no, pero, o sea, mira, cuando hacía las novelas chiquitos, o sea, que ponían Belinda, Belinda se enfermaba, a la primera que ponían era Daniela. Pero, pues él no dejaba ese el relleno, mi amor, pues... Pero era protagonista, no cualquiera pues le daba el protagonista. Bueno, pues sí, sí. Pero pues ahorita se está como... pues, o sea, pusieron como mucho eso porque son la parte de la edad. Uh-huh. Y son como de la época de Belinda. Sí, o sea, Belinda sí se operó, pero Daniela no. Yo digo que ahí se operó. Y... bueno, pero, actriz, ¿sabes qué? No se me hace tanto. ¿No? No. O sea, la otra vez, o sea, la está viendo en como dice el dicho. No. Y dije, no, no me gustó. O sea, se quedó en los años de Daniela, de en el diario de Daniela, de Luz que... Luz Clarita. No, y también de que, ay, Luz Clarita Martín, era Ana Paola, ¿no? No, esa es Carita de Ángel. Carita de Ángel. No. No, tampoco. No, pues ya veamos. El caso es de que no me gustó cómo actúa, como que se quedó con el de, sí, Martín, vamos, ¿ya sabes? Ah, sí. Y no. Eres mi super amigo, vamos. Ajá, a lo mejor ella tomó como clases, porque ves que muchas se... bueno, sí se prepara. Y canta bien, la verdad. Tiene vocerrón, me gusta cómo canta. Ay. Bueno, no vocerrón Belinda, porque Belinda tiene muchos, sí, muchos, mejor, sí, muchos. Pero muchos, bueno. Muchos. Pero, Dana Paola, o sea, pero sí canta bien, no sé, Dana Paola, digo, Daniela Luján, sí, aparte es mi tocaya y la amo, cada vez que, o sea, de chiquita sí me cantaba, porque me cantaban a mí la canción llegando a la escuela, en el día. ¡Qué oso! Yo tengo que admitir que me compré, así casi toda la colección de Daniela, de la mochila, ya sabes, de hule, los cuadernos, yo era su fan, o sea. ¿De Daniela? Sí, obvio. Es que tuvo mucho rating, o sea, sí. No, ya terminemos con la nota, por favor. Ok, ya me callo, adiós, en la vida voy a traer me recordó mis tiempos, sí. Déjame. Pues eso fue todo de espectáculos, ya. ¿Ya? Sí, qué es barra. Que fue muy rápido porque las embarazadas, que la operación. Mira, y lo vi así, ya sabes. Perfecto, muy bien. Pues gracias, qué bárbara, hombre, rifada, hombre. Rifada, qué bárbara. Y bueno, pues ahora sí, después de haber escuchado todas las noticias de espectáculo, nos vamos a la sección que, como siempre lo he dicho, no es que me dé miedo la sección, me da más miedo quién da la sección, en este caso, Daniela. ¿Qué les parece si nos vamos a sexo? Bueno, pues esta tarde les tengo así como errores que igual los exnovios, ya sabes, ¿no? Me pasó el fin de semana, yo iba caminando justamente a comprar mis camarones que me hicieron mal. Uh-huh. Y bueno, iba caminando y que te encuentras al exnovio, ¿no? Y pues, ¿qué hace uno en esos momentos? Vas y lo saludas, lo ignoras. Pero, ¿qué pasa si él va con su novia? ¿Lo saludas más? ¿Te haces la feliz de la vida y no me importa? ¿O lo ignoras y te das la vuelta? ¿O vas con todo? Soy la mejor del universo, me ha ido increíble. Soy súper feliz. Ay, Daniela. Bueno, puede ser que pase eso, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Que me vea feliz, fuerte, increíble, okay. Me ha ido. Y aquí la pregunta es, ¿cuál hiciste tú?
Pues no hice nada, me hice tonta. Porque fue choro y no lo vio. Ah, no es cierto. Me hice tonta, la verdad. O sea, fue como que no chocamos directamente. Uh-huh. Entonces sí pudo haberme hecho tonta. O sea, como que, ay, no lo veo. Uh-huh. No lo fui y lo saludé. Pero si hubiéramos chocado así directamente, otra cosa hubiera sido. ¿Pero iba con su novia? Iba con su novia. ¡Iba con mi mamá! No, pero eso es bueno que te va con tu mamá, porque así sabe que no dependes de alguien. Exacto. Porque últimamente... Bueno, de su mamá. De bueno, su mamá. Pero pues su mamá la tienes todo el tiempo, o sea, la mamá pues se le agradece. Ah. O sea, ¿el exnovio? ¿Qué? Nenis, te está agradeciendo Pam por estar ahí. Bueno. Gracias, mamá. Entonces, ¿qué es recomendable hacer, no? O sea, ¿tú qué harías? Yo, la neta, casual, X, ¿qué onda? Te sigues. Aunque tú, o sea, aunque esté con una pareja. Sí, X. O sea, X, ¿no? Porque si es así como de, ay, no, te ves mal. Y si no lo haces, te ves como ardido. Entonces es como de, X. Pero también depende de la situación. O sea, yo entro en shock, yo creo. O sea, yo entraría como... Ah, no, claro. Así, ya sabes. Obviamente, sí, sí. Pero también depende de cómo acabaron. Porque se acabaron de la... Pero de, o sea, súper chongo. ¿De la qué? O sea, muy feo. Es que ibas a decir otra cosa. No, iba a decir, o sea, muy mal. Se acabaron del súper chongo, obviamente. Chido, bye. Pero espérate, también existen los motivos del que, ok, puede estar tú normal y lo haces. Pero, ¿qué tal si estás en chongo? ¡Asqueroso! Que dice, ¿sabes qué? No me maquillé, no me peiné. Yo no voy y le digo, ¿qué hubo? ¡No, hombre! No, ¡me pues come! No. Sí, no. Entonces, una de las cosas es de que, pues, sí, que no, ojalá que no me pase, nunca en la vida, que me vea, porque yo no salgo sin maquillaje jamás, pero si llega a pasar, o sea, de repente vas a correr o algo, pues no te pones como un kilo de maquillaje, ¿no? Pues poquito, pero no tanto. Pues que no te lo encuentres, ¿no? Y sí es mejor que esté con alguien, porque imagínate, te lo encuentras con su nueva novia. Ajá. Y tú en facha, ¿sí? En glamour. No, pues dices, si no, al natural me veo hermosa. Mejor chica. Te escondes atrás de un carro. Pues sí, sí. Es recomendable mejor. No echa correr y ya. Aplicar atrás de carro. ¿Tú qué harías, Pam? No sé. No sé. No, pues tú sabes que aplicas los lentes y no lo vi. Exacto. No, ya sabes que sí siento que Pamela, yo porque la conozco, siento que Pamela sería de... No veo. O sea, no me veo, sigo. Sí. Ah, sí, claro. Sí, obvio, María. Pamela es muy de esas. O sí, sea, en cambio, es que te digo, depende del ex, porque si me encuentro a alguien que, no sé, que acabe bien con él y no hay como ningún problema, es como que, aunque esté despintada, como que, güey, X. ¿Sabes? Pero si acabé como muy mal con él y estoy despintada, lo que quieras, lo que menos quiero es verlo. Ajá, claro. Obvio. Hay otra cosa que en las que no recomendamos ver al ex. Cuando tú estás de copas, y tú, obviamente, maldito, tú estás aquí echando tus drinks, estás medio happyzona. ¿Qué te pasa? Es que me acordé de algo que me dio muchísima risa. Perdón, pero es que... Bueno, ya olvídalo, sigue. Entonces, cuando tú estás de copas, así como medio borracho, medio alcohólico, y te lo encuentras, entonces ahí puede ser el peor momento que te haya pasado, sí. Porque o puedes decirle, perdóname, me equivoqué, o puedes decir, te sigo amando, o puedes decir, eres un hijo, o sea, ¿sabes? Sí. Entonces es pésimo que te lo encuentres cuando estás... Pero es correcto, o sea, lo mismo, depende de cómo acabaron. Sí. Es que depende mucho de eso, porque, o sea, por más de que estés tomando, o sea, sí. Si acabaste bien con este güey, pues como, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Bla, 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 años sin verte, no sé qué. Se acabaron mal, y, o sea, si tú le hiciste daño a él, obviamente este güey te va a venir y te va a llorar y que, güey, la cagué, perdóname, no sé qué. Y tú, si le hiciste daño a él, va a ser como que, perdóname, o sea, también depende mucho de cómo acabaron, porque, pues sí depende. Sí. O sea, tanto de copas como no de copas, como sobrio, lo que quieras, depende mucho de cómo acabaron, porque por esa situación es a lo que te vas a brillar a hacer. ¿No? Pero... ¿O sea, eres súper psicóloga? No manches, quiero tu libro ya. Ah, ya lo sé. Ya lo quiero. Yo normalmente no acabo bien con mis relaciones, ¿no? O sea, nunca puedo acabar bien. O sea, después de que pasen meses, años y todo, como que ya empiezo a hablar con él y ya, uh-huh. Como que amigos y así. Pero en primer, o sea, terminando luego, no es como, mi best, vamos a chupar. No. O sea, es como, lo odio, desgraciado, o sea, no puedo terminar bien. Entonces, yo en cualquier circunstancia, esté afachosa, sería como un corres. Estúpido, ¿no?
Si estoy borracha, como que me no sé. O sea, normalmente yo quiero terminar bien una relación. Yo siento que como eres, si estás borracha, te la acercas. Sí. Sí. Y depende. No, sí te la acercas, o sea, a lo mejor no para besarlo, no para no, pero como eres, sí te la acercas y le empiezas a coquetear. Sí, yo también siento que sí. Peda. Ah, sí, claro. O peda no. Y sobria, ¿no es cierto? No, yo creo que sobria sería más como, ya viste lo que te perdiste. Pelaxo. Ay, también peda. Peda sería más de... Sí. Lo mismo. Sería más como, hola, Daniela, soltera. Pero no sé, o sea, igual si él va con su novia, pues no podría ser eso. Entonces, neta, ¿no tienes ningún ex que sea tu amigo? Ahorita ya me llevo con los dos, nada más tengo como dos novios formales y me llevo con los dos, pero al principio no, o sea, después de meses, uh-huh. O sea, es como, bueno, hola, y me uh-huh. vuelven a hablar y es como, me y vuelven ya, a hablar y buscar y sí ha pasado como el reencuentro. Uh-huh. Pero no ha pasado del reencuentro. Pero no pasa el reencuentro, o sea, pasa el reencuentro, algo. Okay, pero nos regresamos, o sea, ¿sabes? Como que sí, lo vemos, vamos a salir, vamos a cenar, vamos a... Y ya, fue que me dé un beso y diga, ok, no sé qué pasó. Uh-huh. Pero no pasa más de eso, porque como que ya terminamos y como que no. Pero, okay. Yo sinceramente como que en copas no... No sé, es que si está su novia, imagínate yo ahí. Ahí también lo harías, Daniela. Ay, siento que sí. Su novia ahí, yo coqueteándole, ¿qué te sucede? A lo mejor no le coqueteas, no, pero y... haces como el güey, o sea, ¿estás viendo? O si sí, no, haces como el típico ojito de, así de, al baño, órale, te ven al baño. ¡Ah! Ya sabes, y ya sí, se van sí. al baño y el baño. O harías algo para llamar su atención, aunque esté la novia, y obviamente, o sea, pues quieres que la novia se dé cuenta que tú estás ahí. Y que, y, que está, y que a lo mejor estás mejor que la novia. Obvio. Porque siempre estoy mejor que la novia. Es neta, lo he comprobado, siempre estoy mejor. Pero, no lo sé. En esas circunstancias no lo sé porque ni tomo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo se le hace? Tendrás que investigarnos y traernos la respuesta para otro programita. Fíjate. Pues sí, habrá que investigar, pero pues lo recomendable cuando te encuentres al ex, entonces, punto número uno, si te ves fachosa y dices no decides verlo, ir a correr, ¿no? Punto número dos, si te lo encuentras medio alcoholizada y pues es no hablar mucho, o sea, realmente porque tú no sabes cómo puedes sentir, porque alcoholizada eres otra persona, uh-huh. ¿no? Te puedes sacar lo mejor, te puedes sacar lo peor, depende de la persona, entonces alcoholizada es mejor que hola y tus amigas te jalen o tus amigos, o sea, que en verdad no hables mucho. Y tercer punto, si está él con la nueva, pues darle celos a la nueva. No. Pues nada más ser lo más educada posible, no de reclamarle, obviamente no, y no de hacerle como de yo estoy mejor, obviamente, bueno, tal vez eso sí, pero se supone que no tienes que quedar mal, ¿no? Ni que te veas ardida, ni que te veas ardido, ni que te veas celosa, o sea, ser una persona educada y con clase. Como tú eres. Perfecto. Bueno. Como yo. O sea, pues, no como tú, sino que ser natural tú. Espero que mis consejos le hayan servido a si se encuentran, porque siempre llega a pasar. Siempre. Perfecto. ¿No? Nunca falta. Muy bien, Danielita. Muchísimas gracias por tu sección de sexualidad y por aquellos puntos tan necesarios en esta vida diaria. Sí, eso sí. Rutinaria del DF y de todo el planeta universal del universo. Ya. ¿No? CDMX. CDMX. Exactamente. Y bueno, pues después de tanta información de espectáculos y de sexo, nos vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos con la sección de antojos que nos van a enseñar a hacer unos pepilocos muy ricos. Uf, ya vienen las vacaciones. Ya saben. Entonces, espérense tantito porque regresando vamos a saber la receta y nos van a enseñar cómo hacerlas. Así que no te vayas y regresamos rapidísimo. ¡Hazle TV! ¡Tres años! En Dayman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú.
Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces a Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¡Aztele TV! ¡Tres años! Y regresamos después de este pequeño corte comercial. Y ahora sí, pues fíjense que nos van a enseñar a preparar algo bien rico. Unos pepilocos, ya vienen las vacacioncitas de Semana Santa, ya saben. Sí, entonces de repente sí se antoja, digo, el fin de semana también, que ves una peliculita. Que las chelas. Que la chelita, ya sabes. Entonces pues nos vamos a esta sección con el chef Irving Salmón, que se llama Antojos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el chef Irving Salmón y como vienen las vacaciones, les voy a enseñar a preparar unos ricos pepilocos. Bueno, una vez que tenemos los ingredientes, pues entonces comenzamos con nuestra receta, que va a estar muy sencilla, la verdad, y muy rica. Para eso, pues necesitamos cortar nuestro pepino y con la ayuda de un pelador vamos a quitar toda su cáscara. Una vez que ya le quitamos la piel a nuestro pepino, pues vamos a sacar todo el relleno y nos va a quedar de esta forma, con un huequito en el centro. Estamos listos y vamos a colocarle un poco de limón por la orilla. Agregamos el suficiente limón y lo vamos a pasar por un poco de chilito en polvo. Recuerden que el chile pues puede ser a su gusto, la cantidad que ustedes desean. Y nos queda de la siguiente forma. Vamos a ir agregando nuestros ingredientes. En este caso pues vamos a agregar cacahuates,
que ya vienen también preparados con un poco de chilito en polvo. Vamos a agregar también unos churritos de maíz y vamos a agregarle un poco de salsita picante. Agregamos también un poco de chamoy y vamos a agregar un poquito de jugo de tomate. Y así quedan nuestros pepilocos. Espero que les haya gustado la receta de los pepilocos. Prepárenla en estas vacaciones. Recuerden seguirme en las redes sociales, en Twitter como @garciairvin y en mi página de Facebook Diagonal Bocaditos de Salmón. Y no se pierdan la sección de antojos del programa Estoqueando. ¡Hasta la próxima! Muchísimas gracias a nuestro chef Irvin Salmón por la receta. La verdad que estamos todos... buenísimos, se me hizo a la boca. Ya estamos todos quiero, que queremos, ¡queremos! Ya sé. Que queremos, pero la gastritis, ¿no? Ay, a mí se me antojó cañón. Yo fíjate, la gastritis, mira, te compras tus pastillitas. Sí, el Lactoprotec. Ándale. Y mira, te comes los que quieras, ¿no? Más que nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que la receta les sirva para todas estas vacaciones. ¿Los quiero ya? Sí, ya. Para Semana Santa. Semana Santa, fines de semanita. Entre semana. O que están saliendo del programa. Que están con el noviecito, con la noviecita. No. Pues hacen. De cualquier forma, si ustedes tienen alguna duda, ahí les dejó Irvin sus redes sociales para que le puedan escribir. Y ya, ustedes ahí le escriben y él les contesta cualquier duda que y tengan. Y también para que le digan qué receta quieren, ¿no? Exactamente. Si ustedes quieren que él prepare algo en especial, ahí le dejan un inbox o le mandan un tweet. Y él con todo el gusto nos lo prepara y nos lo muestra a todos nosotros, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias al chef Irvin Salmón. Y ahora sí, déjenme decirles una cosa, chicas. ¿Qué cosa? Pues resulta que el día 11 de febrero se cumplieron 3 años de Astelia. Sí. Nuestra televisora, nuestra casa, aquí en donde se produce Estoqueando. Y pues resulta que este día 10 de marzo, o sea ya este jueves que se avecina, pasado mañana, se va a llevar a cabo el aniversario de la televisora Aztele TV, la cual se va a llevar a cabo en el Teatro Wilberto Cantón, que se encuentra en la colonia San José Mixcoac, aquí súper cerca de, pues de aquí de la televisora, aquí la vueltita, aquí. Exactamente, bueno, me están corrigiendo en familia, me están corrigiendo en cabina, perdón, que yo lo dije, el aniversario fue el 11 de febrero, pero el aniversario como tal, la celebración se va a llevar a cabo el 10 de marzo, en el Teatro Wilberto Cantón, ¿no? Y bueno, pues también debo mencionar que dentro del aniversario, pues bueno, va a haber muchísimas cosas, va a haber un show artístico, un tipo concierto, en donde se van a estar presentando... Les voy a dar más o menos para que sean un quemón de quiénes van a estar cantando ese día. Va a estar el grupo 3 de Oro, va a estar Paola Sazuet, va a estar Frankie Swing, va a estar Rafa Valderrama, va a estar su servidor, André Telles, va a estar Martín Muñoz, Andrea del Carmen, Pedro Cominic, Rodolfo Valdés, que es el vocalista de la Sonora Dinamita, el cual va a estar cantando con una big band. Y va a haber muchos otros invitados. ¿Rafita de Valderrama canta? No es Rafita Valderrama, fíjate. Es Rafa Valderrama. No, pero no es ese. Es otro. No es, que, Rafa no es el Valderrama. Que era gordito. No, es otro. Este es cantante y canta muy bonito. Yo te igual dije. ¿Qué canta? No, no, no. Él canta como tipo, ¿qué te diré? Como baladita. Okay. No, sí canta padre. Entonces digo, aparte es como temático el aniversario. Entonces va a ser, el tema es la mujer. Entonces va a haber como mesas de debate. ¿Tú te vas a cantar? Yo voy a cantar pues ahí. Surprise. ¿Cuál crees tú que voy a cantar? ¿Cuál es mi favorita? La de José José. Exacto. ¿Cuál la de es? Todos sabemos querer. Ya me estás haciendo la competencia. Con ese tono. ¿Sí, no esa? Sí, esa, la del triste. ¿Y qué más sabes? Va a haber, pues obviamente va a haber como un pequeño brindis. No sabía que Pau, Pau Sazuet cantaba también. Paola Sazuet es conductora de aquí de Aztele, ella también es cantante y va a presentar sus canciones ahí. No sabía que cantaba. Entonces vamos a estar ahí todos conviviendo y pues festejando que ya son 3 años de que inició esta gran aventura que se llama Aztele. Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, ¡ay! También, ¿a que no saben? También, ¡ay, qué! También nuestro chef, Irvin Salón, también va a salir ahí, a Bali
baile taconeándola y taca, 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 taca. ¿No es que va a bailar? Es que él es bailarín profesional. Él baila folclórico. Es egresado. Con su falda. Como mirando así con la falda, pero de que le baila, le baila. Él es egresado de Bellas Artes y pues ahí va a estar también. Fíjate nomás. Sus números musicales. Míralo, estuche monería ese día. Mira, le cocina y le baila y todo el asunto. También le canta, creo, por ahí. Pero bueno, pues, si ustedes quieren asistir al aniversario, también pueden hacerlo, pueden comunicarse a los teléfonos que, de aquí de Astele. Pamelita, ¿nos puedes ayudar con los teléfonos que se encuentran por ahí? Para sí, y yo no me digas esto así. Es 55-63-86-84-44. ¿Otra vez? ¿Lo repito? Sí, por favor. 55-63-86-84-44. Perfecto, ahí se pueden comunicar para que si ustedes quieren asistir, pues digan cuántas personas vienen y confirmen y todo. O también pueden comunicarse mediante las redes sociales. ¿Cuál es el Facebook? De Astele, nuestro Facebook. El de Astele. Ah, el Facebook de Astele es astl.tv, para que igual manden un inbox, un comentario, lo que ustedes quieran y digan, ¿sabes qué? Quiero ir a conocer a todos. Porque vamos a estar todos, igual y yo no porque estoy enfermita, pero trataré de ir. Perfectísimo. Digo, estaremos los más presentes, yo en mi caso, yo sí voy a ir a convivir con ustedes, digo, no sé si... ¿Tú vas a cantar, si yo voy a cantar, digo, Danielita está enferma, Pamelita... es una floja. Es una floja, pero bueno, estaremos pero los que tenemos. Es totalmente gratis, ¿verdad? Es lo único que tienen que hacer es llevar una... algo, un artículo de despensa que no sea perecedera. Sí. Con eso, con que ustedes lo lleven, con eso es más que suficiente. Ustedes pueden entrar al teatro, pero recuerden sí agendar o confirmar a los números que mencionó Pamelita. Otra vez, otra vez, otra vez. Me siento como, ya sabes, así, ya sabes. 55-63-86-84-44. Repito porque lo dije muy rápido y no se me entendió. 55-63-86-84-44. Perfecto. ¿O en Facebook? Astele.tv en Facebook. Perfectísimo. Perfecto. Bueno, y una vez dada toda la información del aniversario de Astele, nos vamos, nos despedimos. Una felicitación muy grande a todas las mujeres y nos vemos el siguiente martes. ¡Adiós! Bye. Los amo.